le dice una uva verde a una uva morada? ¿Qué le dijo? Respira, respira, con tranquilidad. Y doctor, ¿cómo salió todo? La verdad, amigo, te los felicito. Una beba hermosa, 3 kilos 100. Hermoso parto, maravilloso todo. Lo único que tuvimos que ponerle vacunas. ¿Cómo que le puso vacuna? Si yo le quería poner Marcela. Doctora, hace 12 años que vengo al consultorio y todavía no me dijiste ninguna palabra. ¡Decime una! Don't speak ¿Por qué los franceses comen caracoles? ¿Por qué? Porque no les gusta la comida rápida. Doctora, tengo un grave problema. Nadie me entiende. Hola, ¿qué dijiste? Doctor, doctor, tengo lombrices. ¿Qué puedo hacer? Y compras una caña, vas a pescar. ¿Qué le dijo una gelatina a otra? ¿Qué le dijo? Mira cómo tiemblo. A ver vos, si yo en esta mano tengo cuatro manzanas, pongo otras dos y pongo una más, ¿qué tengo? Sí, profe, tiene la mano grande. Por favor, tosa. Ah, está mejorando. Y estuve practicando toda la semana. ¿Quién es el primo vegano de Bruce Lee? ¿Quién es? Brócoli. La próxima vez traiga más comida que no alcanza para nadie. Oh, no, 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 no. ¿Cómo se llama la persona que estudia odontología? ¿Cómo se llama? Estudiante. A ver, Malena, ¿cómo hago para dividir dos naranjas entre 15 personas? Muy fácil, profe. Re fácil, hace jugo. Doctor, ¿cómo conservo el poco pelo que me queda? Fácil, guardan en la casa. ¿Cómo está?
estornuda un tomate. ¡Qué chup! Doctor, necesito que me oculte. Sí, cómo no, venga para acá. Doctor, me siento mal. Pues cámbiate la silla. Chiques, tomen toda la sopa de fideos. Y Fideo se quedó sin sopa. Doctor, doctor, tengo un hueso afuera. Qué bueno, decirle que pase. Doctora, tengo un problema de doble personalidad. ¡Qué fácil! ¡Vamos a cuatro! ¡Juan, gran casilla! ¿Cómo se dice dentista en japonés? ¿Cómo se dice? Te curo tu calle. Me toco acá y me duele. ¿Qué tengo? Y tense de roto. Y es preferible. Reír que llorar. Casi la vida se debe tomar. Los ratos buenos hay que aprovechar. Si fueron malos, mejor olvidar. Si tengo un duro, yo me lo gasto. Si no lo tengo, voy y lo gano. Si calabazas me da una chica, al verme solo me da la risa. Y es preferible. Reír que llorar. Ya si la vida se debe tomar. Los ratos buenos hay que aprovechar. Si fueron malos, mejor olvidar. Mirar al mundo con alegría. Tratarlos todos con simpatía. Porque la vida volando pasa. Dejar lo malo para mañana.